Última hora, América. La Asamblea Republicana de Florida le exige a DeSantis que abandone la campaña a la presidencia y regrese a cumplir sus deberes con el Estado. Amigos, la organización política dice que el gobernador ha dejado de lado a sus electores mientras prioriza sus intereses por llegar a la Casa Blanca. La Asamblea Republicana de Florida emitió una declaración pidiendo a Ron DeSantis que abandone su candidatura a la presidencia y se regrese a Florida para gobernar el Estado. La declaración expresa que la mayoría de sus votantes estaba muy contenta con la forma en que DeSantis hacía su trabajo como gobernador, y le piden que desista de continuar con su campaña porque consideran que los residentes de Florida han pasado a estar en un segundo plano de prioridades para el gobernador. El gobernador Ron DeSantis fue elegido para servir al pueblo del estado de Florida y completar su mandato de 4 años, señala el comunicado. DeSantis ha estado utilizando su posición como gobernador para hacer campaña para el cargo de presidente de los Estados Unidos, alejándolo de sus deberes y responsabilidades oficiales para con los ciudadanos de Florida, frecuentemente a expensas de los contribuyentes, agrega la Asamblea. Patriotas, el documento señala que al gobernador no le ha ido bien en su campaña y que por el contrario ha sido recibida con falta de entusiasmo por parte de los votantes a nivel nacional y que no ha ganado ningún impulso significativo, por lo que la Asamblea Republicana considera que lo mejor es que retome su cargo. Recuerdan además que el gobernador tuvo que cambiar la ley de Florida para poder postularse para presidente y retrasó su anuncio hasta que se cambiara la ley. Luego se unió a la carrera con un ruido sordo cuando salió en Twitter, y fracasó. Mis amigos, la Asamblea Republicana de Florida insta al gobernador Ron DeSantis a concluir su campaña presidencial y regresar a Florida para continuar cumpliendo el resto de su mandato como gobernador. Además, la Asamblea Republicana de Florida solicita que el gobernador DeSantis se vuelva a dedicar a las necesidades de los residentes de Florida y priorice sus intereses sobre sus ambiciones políticas personales. La Asamblea Republicana de Florida reconoce que hacer campaña para un cargo es un aspecto importante del proceso político, pero los funcionarios electos siempre deben priorizar las necesidades de sus electores. Hacemos un llamado al gobernador DeSantis y a todos los funcionarios electos de Florida a cumplir con sus deberes con integridad y compromiso con el pueblo. El servicio público es un privilegio, no una oportunidad de avance profesional, y los funcionarios electos siempre deben anteponer los intereses de sus electores, sentenció la Asamblea. La Asamblea Republicana de Florida es una organización política de base judeocristiana, está afiliada a la Federación Nacional de Asambleas Republicanas NFRA, y según su descripción afirma que promueve principios y candidatos conservadores dentro del Partido Republicano. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos.